democracia sin partidos. Es más, no podría existir participación de manera individual. Se necesitarían agrupar. Es la manera, además, como surgen los partidos en el siglo XIX, sobre todo, y XX con mayor presencia. Es a través de los partidos en donde se canaliza la participación, donde se desarrollan muchas de las instituciones, tipo parlamento, municipio, es a través de los partidos. No hay otra manera en que en la época contemporánea pueda desarrollarse la participación política. Es con los partidos, no contra ellos, sin ellos. Es con los partidos. En realidad no existe en la era contemporánea una democracia que no pueda incorporar a los partidos políticos, organizaciones políticas. Es la única manera, además. Son los vehículos de participación política, son además quienes a través de ellos se constituyen instituciones como por ejemplo el Parlamento, el municipio, el gobierno regional. Por lo tanto, además ellos son ámbitos en donde se desarrolla la participación y la movilización, en donde también se crea opinión pública. Bueno, en realidad, en términos legales, cumplir con una serie de requisitos. Sin embargo, esto no es suficiente. Una organización, un partido político, justamente requiere, entre otras cosas, un aparato organizativo, un conjunto de normas para que sus cuadros, miembros puedan desarrollar su actividad política. Obviamente requieren liderazgos y dentro de eso, por supuesto, una idea sobre lo que quieren hacer justamente en el poder. Porque los partidos políticos, su objetivo básico es alcanzar el poder. Entonces su programa, se habla mucho de ideología, sin embargo las ideologías son cada vez menos un anclaje de los partidos. Los partidos son de alguna manera también la fuente, los recursos humanos para el ejercicio del poder justamente de ese partido que trata de administrar sea a nivel local, sea a nivel nacional. Thank you.